Hola, soy Lourdes Errasti. Me tocó a mí colaborar en esta exposición de Miradas de Barro y Piedra, haciendo una propuesta de la parte académica de la exposición. Nosotros sentimos que la idea era no dar demasiados datos, sino despertar sobre todo una enorme curiosidad por los mundos prehispánicos, por el mundo prehispánico mesoamericano, y sobre todo, además de la curiosidad, poder provocar entre los niños admiración de la forma en cómo los grupos pudieron trabajar la piedra y el barro, no solo para representar el mundo en el que vivían, sino para apropiarse de él. Esa es la idea. La idea es que salgan sorprendidos y con interés de poder conocer un poco más de este mundo. Ojalá y puedan venir y verla y de hacernos llegar sus opiniones, que siempre serán muy útiles para nosotros. Gracias.